Gary, ¿por qué estás vestido como todo un seductor? Tengo una cita. ¡Ay! No me digas que vas a volver a salir con la Martita esa. No, esas son cosas del pasado. Billetes de otra billetera. ¡Ay! ¿Qué? ¿Vas a salir otra vez con Susú? No, Susú es una chica muy linda, pero no me enciende el fuego. ¡Oh, my! Voy a salir con la chica más sexy de las Lomas. No me esperen despiertos, ¿no? Pero, espejito, espejito de pared, la mujer más sexy de las Lomas, ¿puedes decirme quién es? Pero sí es obvio, la mujer más sexy de las Lomas es Teresita. ¿Qué? No me digas que My Daddy está teniendo un romance con la guachafa del frente. Demasiada información para mí. Tranquila, señora. Mi sobrina, puedo estar tranquila. Respira. ¿Qué está pasando, mamá? Creo que no es buen momento. My Daddy. My Daddy está con Teresa González. Es demasiado. ¿Qué está diciendo, mamá? ¿Teresa? ¿Qué Teresa? La más sexy que me quitó a su hijo. ¿Manolo está con Teresa? No, Manolo está solo. ¿Entonces tengo una oportunidad? Creo que no eres su tipo. Ay, no puedo. Mamá, ¿cómo te enteraste de eso? Porque Maita me lo confesó. Entonces, como Manolo dejó a Teresa, por despecho ahora se chapa a don Bruno. Maita no se chapa a nadie, y menos a Teresa González. ¡Permiso! Nadie se va a quedar con mi herencia. Socorro, discúlpame, perdóname, por favor. ¡Ah! Para que abra la puerta. A ver, ya basta, ¿qué pasa? ¿Qué me venía a preguntar? Mamá, cállate. Yo voy a arreglar eso. Señora Reina, ¿cómo está? ¿Está Teresa? No está. ¿Ya ves? Se fue a verlo. Yo te dije, desde el principio se iba a verlo. Ah, ya se enteraron. Qué rápido corren los chismes. ¿Y don Gilberto? ¿En su bodegucha algo más? No, gracias. Ya, muy amable. ¡Ay! Ahora, ¿sí? ¿He visto cosas que yo soy el centro informativo? Yo no... ¡Quiero que Teresa González sea mi madrastra! Es Teresa Collazos, mamá. ¡Es lo mismo! ¿Pero qué está pasando? Nada, padre, nada. ¿Cómo que nada? ¡Teresa González tiene un affair con My Daddy! Y no está pasando nada. Mamá, todavía no está confirmado. ¡Mamá, ven acá! ¡Se lo digo! ¡Su hija aspirante a Vedette está con My Daddy! ¡Y en este momento están juntos! ¡Mamá, basta! ¡Ya cálmate! Pero ese pobre hombre no tenía por qué enterarse de esa forma. ¡Ese pobre hombre seguro que los ha juntado para seguir con la venganza de la enana muerta! ¡Mamá, ya! Ni Teresita y el Bruno. ¿A dónde vas? Por ahí. ¿Ah? ¿Algún pretendiente? Los dejo con la incógnita. ¡Yo mato al Yuratkuch! Yo me tengo que ir. Oh, ellos nos odian. ¡Estoy segura! Ay, primero te hicieron brujería a ti. ¡Para que te enamores del horrible niño con cara de pez! Y el hechizo todavía le dura. ¡Fuera! Luego le hicieron brujería a mi Nicolás para que se case con la culebrita andina. ¡Ay! El día que My Mother trajo el chamán, ese día le hicieron brujería a mi papito. ¡Socorro! ¡Ah, sí! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Quiero gritar! Yo ya me iba, ¿sí? Sí, yo te acompaño. Gracias. Socorro, discúlpame. De verdad, qué vergüenza. No te preocupes. Perdóname. Tranquila. Mil disculpas. Pero que My Father esté con Teresa, eso es demasiado. Mi celular. Tengo que llamar a Rafaela para que ponga orden en esta casa. Rápido, mi celular. Mozo, estoy esperando a una mujer, a una diosa de fuego. ¿Diosa de fuego? Sí, en cuanto la veas, la traes rapidito a mi mesa. ¿Ya? Sí. Toma. Sí, ocupe, sí lo haré.
que no sabes quién era el Papá Noel. A ver, adivina, no tienes ninguna idea. No. Carlos Cabrera. Bueno, él ahora es un doctor muy serio, importante, pero... Ay, y ni te cuento cómo se puso Raúl. Oh. ¿Dónde estás? ¿Tu exmujer me está volviendo loco? González. Collazos. Es lo mismo. Mamá, todavía no está confirmado. Ok, entonces, si ya tenemos esa información, ¿no deberíamos hacer algo con nuestra herencia? Esa gente se quiere quedar con nuestro dinero. ¿Aló? ¿Aló? Ok, entonces, estoy sola en esto. Mamá, yo estoy contigo. Ah, sí, estás conmigo. Tú estás apoyando a tu nona con el doctorcito. Esto es distinto, mamá. No, no es distinto. Es lo mismo. Teresa y el doctorcito se quieren quedar con nuestro dinero. Yo dudo mucho que Carlos se quiera quedar con nuestro dinero. Nunca dudes de la ambición de la gente.